Bienvenidos a Puntal ADC, el espacio de arquitectura, diseño y construcción de Diario Puntal, que en esta entrega te contará desde adentro cómo es el presente del estudio de arquitectura local de Jorge Márquez. El arquitecto nos cuenta por qué arquitectura y arte van de la mano. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí en el año 1993, entré a estudiar en el 1986, y luego me quedé a trabajar en Córdoba Capital 3 años. En ese interín trabajé y me formé en otros estudios de arquitectura, bueno, que nos fue acompañando como estudiante y como bueno, también nos servía como medio de vida, digamos. Así bueno, y luego de esos 3 años de trabajar en Córdoba Capital, empecé con algunos proyectos en Río Cuarto. Y en el término de 2 años ya me integré totalmente a esta ciudad. Yo soy oriundo de aquí. Entonces, bueno, y de allí empezó mi carrera. Siempre, estando en Río Cuarto, siempre llevé la actividad en forma independiente. Formé mi estudio, en un tiempo estuve en sociedad también. La sociedad duró un tiempo. Y luego de ahí seguí como arquitecto, como Jorge Márquez arquitecto. Lo que nos pasó, lo que me pasó en mi caso particular, uno de los principales desafíos fue la arquitectura comercial. Se dio en aquella época que tuvimos posibilidad de hacer temáticas como concesionarias de camiones, como locales comerciales, como Edificor, por ejemplo, arquitectura de materiales de construcción. En paralelo se fueron planteando locales comerciales, marroquinería, locales de comida. Bueno, se fue en una etapa la arquitectura comercial fue importante. En paralelo siempre se hizo también lo que es la arquitectura de vivienda. Y bueno, y con el tiempo uno de los fuertes fue la arquitectura multifamiliar en el caso de los edificios. Actualmente, ¿cómo está conformado el estudio y en qué proyectos están apostando, digamos? Sí, actualmente estoy rodeado de mujeres. Actualmente hay 2 diseñadoras de interiores y 2 arquitectas más. Bueno, y yo. Y estamos haciendo arquitectura interior, todo lo que estamos haciendo algunos restyling, algunos cambios de imágenes de algunas empresas de la ciudad, de algunos estudios profesionales de la ciudad. Y también estamos con lo que es arquitectura de vivienda. Eso en estos últimos 2 años ha sido como lo más fuerte. Y actualmente estamos con un proyecto en Banda Norte de oficinas en forma particular y también para de uso tipo coworking. Para el arquitecto Márquez, es importante que cada obra y cada proyecto tenga una relación con el entorno y tenga fundada también una razón de ser. Esto que estás nombrando tiene que ver con la filosofía o el pensamiento o lo que uno quisiera transmitir de su pensar, de su sentir. La arquitectura es un mundo fantástico que no siempre en las posibilidades que se generan
no siempre uno puede transmitir, trata de captar todo lo que puede el cliente y si el cliente o el negocio lo permite, tratar de trasladar esos ideales. Uh-huh. Somos más de una arquitectura más honesta, más sincera, más purista, con un sentimiento que, bueno, mucha de nuestra arquitectura también se relaciona con el arte. Tratamos de que la arquitectura no sea porque sí, no tengan resultados que caigan en un vacío, sino que cada cosa que pensemos siempre tenga un fundamento y sobre todo uno pueda permanecer en el tiempo. Más que uno es la arquitectura y qué aporte le hacemos a la ciudad. O sea, cuando uno piensa en un edificio, en una vivienda, cuando piensa en los lugares urbanos y le toca proyectar o diseñar en sitios comprometidos, es muy interesante plantear ese desafío. No nos sirve, por lo menos a nosotros, pasar con la arquitectura porque sí, pasar sin dejar nada. Es una profesión tan apasionante que yo me moriría si por lo menos no lo intento. Hace un tiempo atrás nos hemos empezado a meter en lo que son los concursos de arquitectura, tanto en se ha dado, en una ocasión fue internacional y en otra oportunidad han sido nacionales. Esto de poder proyectarse a otras escalas y de poder competir o saber dónde está parado es muy interesante. Entonces, esto de poder dejar algo, ¿no? Aunque sea un concurso y poder soltarnos más ante temas que son más libres. ¿Y cuáles fueron esos concursos que tuvo oportunidad o posibilidad de participar? Sí, uno de los concursos fue en Senegal, que era un espacio comunitario de múltiple uso. Otro de los concursos fue para una empresa de software en Tandil, en provincia de Buenos Aires. No me acuerdo el nombre. Ya me va a salir. En provincia de Buenos Aires. Y hace poco tiempo un concurso en el Tribunal Fiscal de Capital Federal, que era una arquitectura de fachadas, ¿no? No era el edificio, un proyecto contiguo a un edificio existente del Tribunal Fiscal y básicamente en la imagen que quería transmitir este nuevo proyecto colindante. Los concursos son muy interesantes, muy enriquecedores y en el debate que se da. Sí, tuvimos la oportunidad el año pasado de perfeccionarnos en Buenos Aires con un estudio importante europeo, Aire Mateus, y se hizo un workshop, un trabajo de 4 días, donde se interactuó con 100 profesionales de todo el país. Bueno, eso es ahí cuando uno habla de cómo puede entrelazarse y nutrirse para con el tiempo poder eso trasladarlo al ámbito que uno trabaja. En muchos casos nos ha tocado clientes que sí entienden la posición del arquitecto y también nosotros entendemos las de ellos, coincidimos y tenemos esa gran oportunidad de poder vincularnos y de entender que la arquitectura no es construcción, no es el mero hecho de construir. Para mí ser un constructor a ser un arquitecto, para mí son cosas distintas. Se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, pero
pero son cosas distintas. Entonces, creo que el arquitecto está cargado de un montón de significados y de conocimientos que quizás la mayoría de la gente no lo sepa, hasta que surgen esas posibilidades donde uno puede plasmar estos conocimientos. Una de las marcas registradas, si puede ser, de usted como profesional, era colocar una escultura en cada edificio en altura que hacía en una época, ¿puede ser? Sí, sí, eso te ha venido informado. Sí, bueno, en calle Pringles, hace muchos años, hicimos un proyecto que me miraban con ojos medio raros, que después el Colegio de Arquitectos aceptó y se sumó a poder estas obras, presentarlas en el colegio. Y bueno, y se hizo un concurso provincial. Ahí se sumó la provincia y se sumó la municipalidad. Y participaron cerca de 20 escultores. El edificio se pensó alojando esta obra allí arriba. Lo había ganado un muchacho que ahora está en Salta, Leonardo Cabral. Bueno, era una escultura de aluminio y bueno, lo ganó él. Y después hemos contiguo a este edificio, que nunca se iluminó de noche, en la terraza del edificio, Jacinto Muñoz junto con Sergio González, dos artistas locales, le encargué una obra para poder llevarse a la azotea, y el tema era la concepción, era el nacer. En esa época yo iba a ser papá, entonces se trabajó sobre esa temática. Y siempre estamos en algún contacto con otros artistas locales. Actualmente con Paco Ortega estamos tratando de ver de trasladar algunas de sus obras y de hacer un ida y vuelta con la arquitectura también. De esta manera conocimos en primera persona cómo transita el presente el estudio de arquitectura de Jorge Márquez en lo que es la sección Estudios Profesionales del suplemento Puntal ADC. Nos reencontramos la semana próxima con otro espacio televisivo. Muchas gracias.